Buenos días. Ella es la gobernadora. Bien, gracias a Dios. Pasen. Buen día, Arturo Salcido. Compañeros, no, sí. Para nada, ¿no? El total de la familia de este ejido tiene más de 1,000. Mil. Uh-huh. ¿Y aquí en Cusarabe? Aquí en Cusarabe, pues hay como un poquito más de 100, creo. Con sí. Todo y niños, pues. Uh-huh. En cada pueblo. Bueno. ¿Usted como gobernadora no tiene limitantes por ser mujer? O sea, ¿sí respetan a la mujer el pueblo Tarahumara? Pues aquí sí se reconoce. Sí se reconoce en las autoridades mujeres. Porque uh-huh. Aquí en este municipio de Huachoche ya hay mujeres, autoridades, por ejemplo, ya hay como autoridades civiles y gobernadoras, uh-huh. Ya se está dejando el machismo de todo eso. Uh-huh. Sí, creo que se está extendiendo esto y ahorita ya somos iguales todos, uh-huh. La mujer y el hombre. Mi Hermosillo, Sonora, Prem, Chiriguera va. ¿Qué significa? Muchas gracias a la gente de Hermosillo, Sonora, que yo les doy gracias de aquí, desde Cusará. ¿Puede decir su nombre, sí? Su nombre, ¿cómo se llama usted, sí? Se llama Juan. Juan se llama. Sí, Juan Torres. Turis. Juan Torres. Juan Torres. Sí. ¿Qué edad tiene usted? 50. ¿En qué trabaja usted? ¿Cuál es su oficio? Sembra maíz. ¿Sembra maíz? Sí. ¿Sí? Sembra. ¿Y cómo ha estado la siembra del maíz aquí últimamente? No sé yo. ¿Eh? No se dio el maíz. ¿No se dio el maíz? No. ¿Usted es papá? ¿Tiene hijos? ¿Está casado? Sí, ya. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. ¿Cinco hijos? Sí. Cinco. No más, no más eso. ¿Y dónde vive usted? Vive en la mesa. ¿En la mesa? Sí. Ahí vive. Oiga, nosotros traemos mucho frío. ¿Usted qué es lo que trae puesto, oiga? Vemos que trae un shorts ahí. ¿No le hace el frío? No. ¿No? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que trae puesto? ¿Qué? Lo que trae aquí. Zapeta, dice. ¿Zapeta? Sí. ¿Zapete se llama? Zapete se llama. ¿Sí? Sí. ¿Lo usa mucho? Acá casi no trae gente aquí. ¿Usted es el único que trae? No, yo no me uso. ¿Por qué? ¿Usted no le hace el frío? No. ¿Por qué? Sí, así nacimos. ¿Así nació, Así nacimos. ¿Y los demás? ¿Sí les da frío? Sí. ¿Cómo se tienen pantalones? Sí. ¿Qué comida le gusta a usted aquí? Con esquiate. ¿Esquiate? Esquiate, pinoles. Ajá. Sí.
nos ha llegado despensa siempre, poquitas de muchas partes, de Huachochi, de Krill. No como esta de Hermosillo, porque esta está rica. ¿Sí? ¿Le ha gustado la despensa? ¿Cómo no? Tiene mucho. Sí. ¿Qué es la que nota diferente a la otra vez? ¿La de las despensas? Sí. No, pues que estas están surtidas y tienen mucho de todo. Sí. Sí. ¿Cree que va a servirles a ustedes? ¿Cómo no? Ya va a servir de perdida unos mes. ¿Sí? Sí. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que más les sirve a ustedes? ¿Qué es lo que más comen ustedes? Nosotros, pues, el frijol. Pues, aquí lo que se consume más es frijol, el maíz, el azúcar, ajá, la leche, la manteca. ¿Niños? ¿Cuántos niños hay? ¿Muchos niños? Aquí hay muchos niños. Pero todos están en la escuela, en el albergue y tienen ayuda también. ¿No? ¿No hablas español? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Juana. Ana, ¿te llamas? ¿Y ella? Juana. Juana, ¿es tu hermanita? ¿Sí? Irene. Irene se llama. ¿La quieres mucho a ella? ¿Eh? ¿Sí la quieres mucho? ¿Tú la cuidas? ¿Cuántos años sí. tienes? Sí. ¿Cuántos años tienes? A ver que la agarre ella. ¿Eh? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años?